En el año 1881, el doctor Lucas González es designado por el gobernador de Santa Fe, Simón de Iriondo, representante de la provincia para gestionar la venta de tierras fiscales en el extranjero, a fin de cancelar una deuda contraída a raíz de un empréstito con la firma Murrieta y Compañía de Londres. Ese mismo año, Lucas González, que se desempeñaba simultáneamente como apoderado de la firma acreedora, concreta en nombre del gobierno de Santa Fe la venta de tierras con la reserva de quebracho colorado más rica del mundo a la casa por él representada. Sobre estas tierras se constituyó en el año 1906 la Forestal Argentina Sociedad Anónima, que fue posteriormente incorporando otras propiedades hasta cubrir una superficie de 2.100.000 hectáreas. Chaco santafesino, hoy mi canto es de cantar, recorriendo aquellos tiempos de su vida virginal. Los montes fueron talados y todo el quebracho flor, pasaron por la molienda, solo el acerrín quedó. Guillermina Villana, Cañareta y Tartagal, luceros que se han perdido y que ya no brillan más. Guillermina Villana, Cañareta. Los obreros de obraje que firmamos al pie denunciamos que no recibimos dinero, ya que los patrones nos descuentan las provisiones del sueldo a precios ilegales, que muchas veces nos vemos obligados a firmar recibos en blanco, que no se nos paga aguinaldo, salario familiar ni vacaciones, y en algunos obrajes ni el sueldo normal, que estamos obligados a llevar una vida nómade, que en la mayoría de los obrajes no hay servicios médicos ni escuelas, que somos amenazados con la expulsión si reclamamos ante el Departamento de Trabajo. Yo trabajé desde la edad de 13 años. Trabajé con los obreros. Yo de hachero. Toda la vida trabajé de hachero. ¿Sí? Yo ya le digo la edad que yo trabajé de hachero. Sí. Y no tengo otro oficio más que el hacha. Yo de primera fui, es que yo no, de trabajador, trabajé de chico, ¿no? Si le pongo a contar de todos los trabajos que he trabajado, fui boyero. Como yo trabajo, no le deseo, ¿no? No le deseo a nadie, ¿no? El que hubiera inventado al hacha de trabajar en el hacha,
si hubiera sabido que inventó a trabajar el hacha, lo hubiéramos fundido. Aquí hay viejos que ni la jubilación cobran, ni para mayor placer ni la pensión de la viejez, porque se han jubilado trabajando, pero sin sueldo se han jubilado los tipos. Sí, yo aprendí de la forestal. Y ahora trabajo con el sistema de la forestal. La Forestal Argentina Sociedad Anónima se dedicó exclusivamente a la explotación del quebracho colorado. En su territorio de 2.100.000 hectáreas poseía 5 fábricas de tanino, 400 kilómetros de vías férreas, 3 puertos, una flota de transporte fluvial, numerosos pueblos, algunos con más de 10.000 habitantes, con sus casas, instalaciones y servicios sanitarios. Duplicaba con subvenciones el sueldo de los únicos funcionarios oficiales, juez de paz y comisario. Monopolizaba el abastecimiento de la población. Al cabo de 40 años, las ganancias declaradas por la empresa superaban el presupuesto de la provincia de Santa Fe para ese mismo periodo. Bueno, esta narración que le estoy haciendo lo hago con conocimiento de causa porque yo también pertenecía a la forestal. Era un pueblo con sus calles amplias, bien regadas, su plaza, tenía sus clubes, su cine, campo de deporte por ser de golf, de fútbol, de tenis. Y tenía una casa de visita de corte aristocrático, donde ahí la forestal lo invitaba inmediatamente a alojarse. De ahí salían esa gente impresionada creyendo que se vivían en lo mejor de la patria. Pero eso no era, eso era nada más que un, como diría, un espejismo. La verdad era otra cosa. La forestal nos educaba en el trabajo, nos enseñó a trabajar y nos educaba en el trabajo, a cumplir estrictamente. Y hasta el año 1955 que yo renuncié por mi propia voluntad. Para comprar un campo y independizarme, trabajar solo por mi cuenta. Usted dice el campo será suyo, le dije yo. Pero usted no lo ha pagado. Sí, señora, me dijo, yo lo he pagado. No, señor, le dije. Usted no lo ha pagado. Porque el que se lo han pagado han sido los pobres trabajadores, le dije. Este es el hacha, mi.
Este es el hacha que corto. Todo palo lo que nazca, corto con este. ¿Sí? Lo que agenteo es todo para los hijos, así que yo no tengo nada, es decir, que nada no tengo. Nada, no tengo nada, soy así el rancho y los hijos solamente tengo. Así que no tengo nada. No tengo nada, mire, con decirle ni nada. Este me hace de aquí a mí. Esta es. Y con esto le doy a comer a 10 hijos. 10 hijos y la mujer, porque la mujer no va a ir aquí. La mujer no va nunca aquí, el que cheo soy yo. Estos son, nacen entre los yuyos, como quien dice, y no. De más ariscos son, no me quedan, ya quieren disparar. Y son 10. Sí. Y nosotros los viejos somos 2. Así que los 10 hijos somos 2 nomás. Los viejos no se van a terminar, así que tenemos que ser, que sea 2, que sea, vamos a tener que ser, porque los hijos no van a recibir las plantas. Sí. Yo sé cómo me averiguo para dormir, para cuestión de dormir. Eso, yo sé cómo me voy a averiguar con mis hijos. Que de unos yuyos le voy a cortar y le voy a poner para que duerman ellos. ¿Sí? Y van a la escuela porque hay algunos que no tienen lo posible de ir a la escuela. Son muchos ellos. Yo pudiera mandarlos, lo mando a todos, mire, a la escuela. Pero no tienen lo posible. No tienen lo posible. Usted sabe lo que es lo posible, que es lo que le digo yo. No tienen para ponerse, no. Y no es cosa que. Aquí son 10 los hijos. Ni uno no tiene, a lo mejor tiene uno alpargate. Lo que el calzado le di a él. Y el resto no tiene. Y el resto le falta una camisa, le falta un trapito que pones y no es justo de mandarlo mismo, tampoco a la escuela. Es una vergüenza, tanto para el padre como para la madre también. Como quien dice, yo tengo la ciencia para hacerlo estudiar, pero yo ya no me da el. Como quien dice, el bolsillo no da para hacerlo estudiar. El pobre no tiene nada, sacado del hacha y el machete. Lo único que tiene la ganancia es machete y el hacha. No tiene otra cosa. Y el criollo no progresa porque no quiere. Porque no todos pueden progresar, pero así algunos podrían progresar. Pero nunca han hecho empeño. La vez que pueden progresar, cuando tienen dinero no trabajan más, hasta que no lo gastan. Eso ha sido siempre. ¡Hey! Vea, amigo, yo no creo que nunca un rico, nunca defendiendo un capital, no puede hacer nunca por un trabajador, amigo. Yo creo así. Siempre va a tironear para la vez. No creo nunca, nunca eso, amigo. Entre los años 1948 y 1963, habiendo agotado las reservas de quebracho colorado, la forestal desmanteló sus fábricas, ferrocarriles y puertos. Desaparecidas las fuentes de trabajo, el 50% de la población debió emigrar.
Que el tomar vino. Yo he tomado vino también, cuando he tenido, porque ahora no tengo. Algún amigo, si lo encuentro, me invita con mucho vino, no me voy a negar que no voy a tomar, ¿no? Voy a tomar, tengo que tomar. He sabido desde mi oficio, tengo que tomar un traguito, que sé. Antes, cuando lo tenía y era solo, a lo mejor lo tomaba. Y ahora, cuando ya soy pesado que no tengo, no tomo más. No tengo. Así que, ¿qué va? Como yo decirle, no tengo. Aquí lo que se necesita podría ser tierra para el trabajador. ¿Tierra? Para que pueda trabajar. Son las únicas facilidades que puede tener un trabajador. Mm-hmm.